fue decirle cuando era gran figura del boxeo de la televisión en Guantes de Oro, justamente a través de Televisión Nacional. Hoy debutaba como profesional en nuestro país. ¿Qué sintió Julio? ¿Esperaba este respaldo popular? Bueno, primero que nada, buenas noches, señor Carcudo. Buenas noches, señores televidentes. Bueno, este triunfo ha sido una gran felicidad para mí, una gran satisfacción. El nocao como que se retardó un poco, y entonces yo me apresuré para seguirlo atacando. Entonces yo me tropecé con él cuando él cayó solo, pero él cayó mal. Ahora Julio es una gran oportunidad, una gran posibilidad para usted. El día 25 frente a Ricardo Molina por el título de Chile de los medio medianos. Sí, no está confirmada todavía la fecha para el 25, pero cualquiera que sea la fecha, estoy muy en óptimas condiciones. La facha, desde siempre la facha. Julio sabe que el espejo no miente. Al final decidí entre ir a Estados Unidos a ser campeón del mundo y o bien quedarme aquí con mi mamá, terminar mi estudio y quedarme en Chile, en mi Chile. ¿Y arriesgaste? ¿Tomaste la determinación de irte? Tomé esa determinación que al final de todo, no logré lo que me había propuesto. Un amigo le tendió la mano y lo deja dormir en su oficina. Ahí mata el tiempo leyendo el diario. Por intermedio de Martín Vargas me consiguió ahí quedarme yo en la Federación de Box. Me quedé ahí como 8 días. Y luego lo que me dolió mucho y lo que me duele. A fin, no tengo rencor, no tengo rabia. Lo que tengo es pena, es tristeza de que la Federación de Box, que fue mi casa, me hayan hecho lo que me hicieron. Ahora te cuento. Me quedé 8 días ahí. Y después de los 8 días me dijeron que tenía que irme, o sea, prácticamente me echaron. Hace 30 años soñaba con tomar un avión para ir detrás de un título. Ahora sueña con el mismo viaje, pero para reencontrarse con su familia. Solo ellos saben la verdadera historia de su vida. Keep